Muy bien. Bueno, estimados camaradas, buenas tardes, Ujuru. Bienvenidos un domingo más al curso de formación de cuadros panafricanistas de base en la asignatura de liderazgo y proceso dentro de la categoría de Irene Yamba. Mi nombre es Leticia Rodríguez, jefa de estudios de la Malcolm Garvey University, coordinadora del Movimiento Panafricanista Argentino, corresponsal de Ujuru África TV en Argentina, San Juan. Y los saludo en nombre del decano y rector de la Universidad, doctor Fidel Juez, y el inspirador y guía del proyecto garveyista revolucionario negro en el mundo hispano, el doctor Abuín Fubea. Para los que vienen por primera vez, la Malcolm Garvey University es una escuela de formación de cuadros de dirigentes de la organización política de la Cuarta Internacional Garveyista, Panafricanista, Cimarrón Rastafari, Womanist, que pretende dar continuidad a la obra de la UNIA, ACL, en el mundo hispano. La universidad fue fundada en Barcelona en 1997 por inspiración y obra del doctor Abuín Fubea y el Partido de los Panteras Negras de España, Proceso Homoguale. Desde el Congreso de Zaragoza en el 2019, la escuela se congrega, se reúne todos los domingos para crear una unidad temática. Día a día, la universidad y la Cuarta Internacional, tras mucho esfuerzo de constancia, estamos presentes en 20 países como Argentina, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Francia, Venezuela, Perú, Chile, República Dominicana, Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, etcétera, para articular orgánicamente el movimiento de liberación negra. Bien, hoy la asignatura de liderazgo negro y la unidad temática tiene como tema la historia, la visibilización de nuestra capitana María Remedios del Valle, madre de la patria, a quien tenemos por supuesto presente a su escritor e investigador, quien visibilizó su historia, historia que nunca ha sido parte de la historia oficial argentina. Voy a dar la palabra a nuestra compañera Gilda Durga desde Misiones para presentar al profesor. Gilda, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? Buenas Perfecto. tardes. Buenas tardes. Daniel Mario Brión nació el 5 de febrero de 1952 en la localidad de Florida, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hijo de Mario Brión, asesinado en los basurales de José León Suárez, junto a otros compañeros, en junio de 1956. Cursó estudios secundarios completos y universitarios en la Facultad de Derecho de la UBA. También ha cursado la carrera de Psicología Social. Intervino en seminarios sobre derechos humanos, historia nacional, historia americana, dictados por institutos gubernamentales y no gubernamentales. En profesorados de historia, en el Museo Histórico del Cabildo de Buenos Aires y en el Museo Histórico Nacional. Ha participado como panelista en el Congreso Nacional de Afrodescendientes, del Tronco Colonial y de la Casa África en Argentina. Participó activamente en la producción de videos testimoniales y dando testimonios en los mismos. La Memoria del Pueblo, homenaje al Movimiento de Recuperación Nacional del 9 de junio de Gerardo Vallejo. Fusilados en junio de 1956, La Generación de una Causa, del Instituto Nacional de Estudios e Investigación Históricas, Sociales y Políticas, Juan Domingo Perón. Los Hijos del 56, de la Universidad de Buenos Aires, Regional Martínez. Los Fusiladitos, de Cecilia Michelker, patrocinado por el INCA. Patriotas, de Eduardo Anguita. Desde 1999 se desempeña como integrante de la Comisión de Detenidos de la Resistencia Peronista. Presidió la Comisión de Homenaje a los Caídos por la Causa Nacional creada por Susana Valle. Por decreto nacional,
1890, en el 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo incluyó entre los miembros de número fundadores del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego. Hasta su disolución por decreto nacional 269/2015, avalado por el expresidente Macri. Fue columnista en numerosos diarios, periódicos y revistas, autor y escritor de artículos, ensayos, gacetillas y otros. Autor y editor de los siguientes libros: El presidente duerme, fusilados en junio de 1956, prologado por Norberto Galasso. Ocurrió en mayo, recuperando el pensamiento nacional. Quien quiera oír que lea, aporta a los jóvenes y a nuevas generaciones. Andrés Flamini, ¿el peronismo será revolucionario o no será?, prologado por Roberto Baschetti. Fermín Chávez, inédito a 90 años de su nacimiento. Juan Hipólito Villeites, jabonero y revolucionario. Las patas en la fuente, el pueblo al poder. Bicentenario de la independencia de Argentina, 1856-2016. La capitana María Remedios del Valle, madre de la patria. Osana, los patolinos de San Patricio y Lealtad, una historia suboficial. Su último libro, Lealtad, una historia suboficial, ha sido declarado de interés para la comunicación social y la cultura. En junio del 2023, en el juicio por la verdad, es llamado para declarar por los asesinatos de lesa humanidad en el basural de José León Suárez. Y el libro del presidente duerme fue declarado también de interés nacional y cultural. Actualmente y hoy se encuentra con nosotros para brindarnos su ponencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gilda. Bueno, profesor. Extenso, demasiado extenso. Eso que le dije a Leticia que lo recorte. Lo escuchamos. Sí, bueno, no importa. hay que ponerlo. Bueno, cuando usted quiera, comenzamos la clase. Perfecto. Adelante. Primero quiero ser agradecido y agradecer a la Malcolm Garvey University y al Movimiento Panafricanista Argentino, Cuarta Internacional, a Buin Nubea, al Fidel Juez, a Leticia Rodríguez, con quien ya hemos hecho muchas cosas en nuestro país, por esta oportunidad de poder dar a conocer a esta afrodescendiente, afro-argentina, que tanto dio a nuestro país y que tan oculta la tuvo este país de sinvergüenza que no reconoce su historia. Me hace comenzar la charla recordando a un filósofo que siempre me gustaba estudiar cuando estudiaba psicología social, que es Soren Kierkegaard, es un filósofo danés, que decía que la vida solo se puede comprender cuando uno mira hacia atrás, pero la única manera de vivirla es mirando hacia adelante. Por eso, en nuestros países, intentamos comprender a la vida recuperando la historia que nos fue negada y escondida. Y de esa manera, entonces, sí, recuperando la historia negada, recuperando la historia escondida, visibilizándola y empoderándola, vamos a poder hacer una mirada clara hacia el futuro y poder intentar hasta lograr modificar este presente negacionista y discriminador en el que hace una eternidad, desde que Colón llegó a América. Recordar la figura de María Remedios nos obliga primero a no dejar pasar en nuestra charla el tráfico de las personas sometidas a esclavitud, que las trajo de sus hogares a nuestro continente. Más de 12 millones de personas sometidas a esclavitud, secuestradas en su tierra,
alejada de su familia, de su idioma, de su cultura, de su religión y de sus tradiciones, fueron incorporadas a estos nuevos territorios americanos descubiertos por el navegante que acabo de nombrar. Hay que establecer con claridad, como decía Macota Valdivia, inteligentemente, que no existen los esclavos o los descendientes de esclavos. Lo que existen son seres humanos que han sido sometidos a esclavitud. Si nombramos la esclavitud y nombramos a los sometidos a esclavitud como esclavos, entramos en la trampa social de reconocer a la esclavitud como algo normal, y no lo debemos hacer. Debemos hablar de individuos sometidos a esclavitud. No existe una categoría de humano que se llame esclavo, por lo menos en mi concepto, ¿no? Macota Valdivia nos enseñó eso, y yo lo repito permanentemente. El primer ingreso de esclavos, que se hizo a través de nuestro puerto de Buenos Aires, se produjo en 1585. Eran traídos por un obispo que vivía en la provincia de Tucumán, Francisco Vitoria, se llamaba el obispo. Se hizo millonario el obispo en aquella época, haciendo traer personas esclavizadas, y las hacía traer vía Brasil. Todavía no entraban por el puerto, sino que las hacía traer vía Brasil. Así fue formándose entonces nuestro puerto, con toda una red para poder introducir esas personas en situación de esclavitud, amparados en licencias arribadas forzosas o contrabando. Licencias, porque había licencias que daba España con un intento de tomar el control del comercio de esclavos, y había situaciones forzosas porque había una ley de mar que decía que cuando un buque perdiera el rumbo, podía anclar en cualquier puerto con libertad para proteger la carga, ¿no? La carga eran estas personas esclavizadas. Le digo yo, por suerte se puso, aunque parezca paradójico, porque si no hubieran podido parar por algún motivo en algún puerto que necesitaban en el viaje y tenían un inconveniente, esas personas eran tiradas al mar. Lo que está pasando hoy con el Mediterráneo sucedió con el Atlántico. Dos enormes cementerios de personas esclavizadas y hoy un enorme cementerio de personas que tratan de huir de una guerra que no han creado, sino que les han creado quienes los han colonizado. Y ahora los que los han colonizado y que han colonizado tantas repúblicas africanas, no los quieren recibir en sus territorios. Y entonces se ahogan en el Mediterráneo. Hasta el máximo de que Sudáfrica, ser negro era penado, y estaban ahí los ingleses poniéndolos presos, ¿no? Tenemos clarito el ejemplo de lo que pasaba con el apartheid. Sudáfrica no era de ni siquiera de los habitantes originarios de Sudáfrica. Y hoy, con el tema de los que están tratando de huir de todos estos problemas que tienen fundamentalmente en el África del Sur, en las colonias, con estos gobiernos impuestos por Europa, les pasa esto: quieren huir a Europa, quieren huir a otros países, y hay un enorme porcentaje que queda sepultado en el Mediterráneo, ¿no? Por suerte, en nuestro país están viniendo muchos hermanos africanos. De eso se está ocupando mucho una persona que no sé si nos está escuchando hoy, pero que es la presidenta de la Casa de África de Argentina, que más que hacer recuerdos de la historia, se dedica a brindar apoyo, ayuda y asistencia a quienes vienen a nuestro país buscando lo que les falta en el suyo. Bueno, creado este movimiento, no nos olvidemos tampoco, ¿no? Son cosas feas, pero hay que nombrarlas, de las carimbas, no todos
escucharon hablar el nombre de Acarimba, lo que se hacía. Cuando los capturaban en el África, le ponían la primera, que era una marca a fuego, como el ganado. Le ponían una carimba, el que lo captaba, el capturaba, y quizás el que lo traía en el barco, que no era el mismo, le ponía otra. Y cuando llegaban a puerto, el que los tomaba para venderlos de a uno, que les compraba quizás, les ponía otra. Y así hemos llegado a encontrar hermanos esclavizados que han llegado a tener 5 o 6 carimbas en marcas de fuego en sus brazos. Eso era la carimba. Y esa era la maldad que les hacía, ¿no? Qué soberbia, qué maldad de quienes así los trataron, qué inacción de quienes los permitieron y qué olvido intencional que tuvieron todos los gobiernos que les siguieron en la modernidad, al no hablar ni siquiera tampoco de esto. Tampoco hay que hablar muy militarmente de la participación de los afrodescendientes en las luchas por nuestra independencia. El 60% de los afrodescendientes que pelearon en nuestra lucha por la independencia, y yo me atrevería a decir más, hasta un 70%, lo hicieron engañados. Lo hicieron bajo la falsa promesa de que cuando volvieran, si volvían, les iban a dar la libertad. Entonces se enrolaban en los ejércitos donde se les prometía que fueran a pelear con estos con estas campañas que se hacían hacia el norte para lograr la libertad, que a todos los que volvieran los iban a liberar, jamás los liberaron. Fue toda una mentira. Y también la otra forma de participación que tenía un gran porcentaje de los afrodescendientes y de los africanos era que el señor de la casa cambiaba 3 esclavizados para que no fuera su hijo. Entonces, en vez de que se fuera su hijo blanco a integrar el ejército, mandaba 3 esclavizados. Era un canje. Era como si fuera una moneda de cambio. Y así participó la gran mayoría de los que fueron. Todos ellos no actuaban por el hecho revolucionario, actuaban por esto que yo les acabo de decir, que era tratar de conseguir su libertad. Para que se den idea de la negación que hubo, tanto en quienes nos gobernaron por aquellas épocas, como los que nos gobernaron en nuestras épocas, voy a dar 2 ejemplos de 2 presidentes argentinos. Uno es Sarmiento. Sarmiento fue presidente de la Nación, fue senador de la Nación. Lo llaman el padre del aula, porque se le agradece haber sido el gran educador de nuestro país, para lo cual trajo a las maestras de Estados Unidos para que enseñen a los criollos de acuerdo a los conceptos de las maestras de Estados Unidos que trajo allá por 1880 y pico. En 1883, siendo presidente, Sarmiento dijo, y están los documentos que lo comprueban, voy a leer las partes que importan nada más, dijo así: el negro como elemento social ha desaparecido y quedan solo unos pocos individuos. 1883. Luego, cuando fue diputado, que no era presidente, y ingresó al Congreso de la Nación, y mirando hacia todos sus compañeros diputados, dijo: llego, lo voy a leer textual, llego feliz a esta Cámara de Diputados donde no hay gauchos, no hay negros y no hay pobres. Somos la gente decente, es decir, somos los patriotas. Sarmiento en 1883. Pero peor, si nos damos cuenta del año, en 1996, otro presidente de nuestra nación, tristemente célebre, porque ahora
el actual presidente lo sigue y lo empeora. Todo lo que él hizo cuando fue presidente lo empeora, lo hace peor. Que se llamó Carlos Menem, en 1996, en uno de esos viajes a Estados Unidos, en las charlas que él daba en Estados Unidos, tan amigo que era de los Estados Unidos, ¿se acuerdan que entrábamos los argentinos sin la visa a los Estados Unidos? Miramos cómo estaba Menem, ¿no? Con los Estados Unidos. Bueno, en una de esas charlas, él dijo, le preguntaron cuál era la situación de los negros en nuestro país. Y respondió textual, lo voy a leer textual. En Argentina no llegaron los negros, porque nosotros abolimos la esclavitud en 1813. No existen los negros. Ese problema lo tiene Brasil. Primero, no existen los negros. Segundo, ese problema, el de los negros para él era un problema. Lo tiene Brasil. Ahí, esto dio origen a un gran movimiento a partir de esa fecha, cuando él volvió a Ezeiza. Hay una persona, a ver si la tengo acá, no lo había preparado esto para decirlo, pero se lo merece la pocha, que la vean. Esta señora, María Magdalena La Madrid, que es la pocha, ¿la ven todo? Lo fue a esperar en Ezeiza. Y cuando bajó el presidente, se interpuso delante de todos los que lo protegían y les dijo: Señor presidente, acá estamos los negros que usted no vio. Y a partir de ahí generó una de las primeras organizaciones de afrodescendientes y africanos para tratar de pelear contra esa invisibilización. La Pocha La Madrid creó una de las primeras organizaciones. Había que tener lo que hay que tener para enfrentarlo a Menem y decirle eso, ¿no? Un negacionismo abominable, desconocimiento de la historia. Porque además, tan bruto era que en 1813 lo que se abolió fue la ley de vientres. O sea, los que nacieran a partir de 1813 se decía que no iban a ser esclavizados. Pero tampoco, también era una mentira, porque hasta que no cumplieran 18 años seguían siendo esclavos en poder de la familia de la madre de quien habían nacido. Entonces, la ley de vientre operaba cuando tenían 18 años. 18 años la seguían pasando como esclavos, como esclavizados. Recién con la Constitución de 1853 en nuestro país podemos hablar que legalmente queda, queda liberada la esclavitud y las personas sometidas a esclavitud en nuestro país. Es una teoría, porque después siguen siendo discriminados, invisibilizados, pero la ley, recién en 1853 con la Constitución, fíjate vos, ¿no? El burro de Menem había dicho que en 1813 ya no teníamos más, se había abortado la esclavitud. A nuestro puerto de Buenos Aires, hasta el año 1730, habían ingresado 20.000 africanos esclavizados. Representaban aproximadamente, para que se den una idea, el 60% de la población de aquel Buenos Aires. Aquel Buenos Aires de 1730, el 60% de la población eran africanos esclavizados o afrodescendientes o afroargentinos una vez conseguida la independencia. En este contexto, ahora sí, hicimos un pequeño resumen para no extendernos, podemos empezar a hablar de María Remedios, que nace en estas circunstancias y en este contexto. Nace en la casa de su esclavizador, ¿no? Tenemos que recordar, yo estuve leyendo a Malcolm Garvey, Leticia, y hay una frase que me impactó, ¿no? Un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, el origen y la cultura es como un árbol sin raíces. Entonces, para tener que ese árbol crezca y que sus raíces se hagan fuertes y que la sombra sea para todos y no para unos pocos. Vamos a hablar
de María Remedios, para ponerle más raíces al árbol. El nombre de María, esa es la cuarta edición del libro. Esa es la anterior, y hay una anterior. Esa es la anterior. Esa viene a ser la tercera. Y después hay una primera y segunda que tiene un dibujo muy naif, que lo hizo una... me estoy alejando de acá porque estoy viendo si tengo uno. Lo hizo una pintora afrodescendiente de una agrupación Missibamba, que ahora todo ese cuadro que ella hizo, se lo voy a mostrar. Yo difundí este cuadro que ella hizo. Con ese cuadro, en el gobierno de Cristina Fernández, un día de la mujer. Perdón, me alejo y voy, pero yo estoy así. Además, como me dieron la tranquilidad de poder estar en mi escritorio, me puedo mover para todos lados. Ahí está. Bueno, ese cuadro tan naif a mí me representó. Cuando yo lo vi por primera vez, ella ganó en un Día de la Mujer, en el Ministerio de Educación le dieron el premio. Yo vi en ese cuadro, si no... Schuster es... ¿Lo puede mostrar de nuevo? El libro. Déjelo así un segundito para que lo vea. Yo cuando vi ese cuadro, vi a un afrodescendiente con su puño en alto, pidiendo con la fuerza que nos muestra ese puño en alto, con un fusil en la otra mano, con las vestimentas de un soldado que combate, y atrás de ella se pueden ver formadas filas de soldados. Eso representaba cuando ella se va, ya vamos a llegar a ese momento, a pelear con Güemes, después de haber pasado por Tucumán y por Vilcapugio y por Ayohuma, y se une a Güemes. Y entonces, como había tanto desbande en las peleas de Güemes, ella organiza a todos esos que andaban desbandados y los comanda. Entonces yo vi en ese dibujo naif todo eso que les estoy contando. Y entonces en la primera y la segunda edición del libro lo hicimos. ¿Qué pasó? Vino Macri y ese cuadro, en su tamaño original, desapareció del Ministerio de Cultura donde había sido donado, y no figuraba ni siquiera su ingreso en el inventario ni su salida del ministerio, y al día de hoy, por muchas circunstancias, yo con Maga no hablo muy seguido, pero no se sabe dónde fue a parar. Entonces, cuando fuimos a presentar el libro en el 2013, yo hice hacer una copia de esta que hacen ahora, hasta de las obras de arte, micropunteadas con colores que quedan igualitas. Se la hice hacer en el mismo tamaño de su cuadro y se la regalé a Maga el día de hoy. Ese cuadro llegó a transformarse en bandera y en remera y en símbolo de los primeros años del avance de la figura de María Remedios en nuestro país mientras iba siendo conocida. Cosa que me da mucha alegría que haya sido así. Y el último que mostró Leticia... esa es una artista colombiana, se llama Dayana Fernández, es una artista que ha participado en muchas películas en el mundo, ha sido premiada mucho, y ella fue la intérprete de María Remedios en una obra que se dio acá el año pasado, estuvo desde marzo hasta noviembre. Ella hizo el personaje de María Remedios del Valle, es esta la actriz, y yo fui invitado a la última función, y lo digo con el corazón, cuando la vi actuar, no solo en su vestimenta, porque hay un solo momento que está vestida así, cuando la vi actuar sobre todo con los harapos, recostada en el piso pidiendo limosna, yo vi a la María Remedios que imaginé cuando empecé a escribir el libro. Yo vi la fuerza de esa María Remedios, fui el grito de libertad y de bronca revolucionaria de esa María Remedios.
Y entonces hicimos una linda amistad y le pedí si podía modelarme, y por supuesto me dijo que sí, y no cobró ni un peso por modelar para la tapa, ni ella ni el fotógrafo. Y eso, que yo soy un poco obsesivo con estas cosas, mi mujer dice que si me miran con un solo ojo soy medio obsesivo. Pero así lo hicimos. Y bueno, ahora está, ahí está la posibilidad de que dentro de 2 o 3 meses vuelva al teatro la obra que se llama Madre de la Patria. Así que por eso fue el cambio de las diferentes etapas de los libros. Y además de lo que se fue agregando en los libros, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir con la historia. No me quiero ir. Ella nació en la casa del esclavizador de su madre, por supuesto, seguramente producto de la violación del esclavizador sobre su madre, porque a las que compraban mujeres normalmente las solían violar para poder tener más esclavizados gratis. Además, para tener una descarga sexual, porque los españoles no vinieron con muchas mujeres, eran casi todos hombres. Por eso también violaban a las de los pueblos originarios que lograban atrapar en los combates contra los pueblos originarios, ¿no? Y lo mismo hacían mucho más fácil con las que compraban esclavizadas. No más fácil porque ellas fueron fáciles. Fácil porque ellos eran tremendos pedazos de lo que ya sabemos que las usaban para todas estas cosas. Ella era, por lo que pudimos investigar, nació entre 1766 y 1767. No podemos precisar bien la fecha de su nacimiento porque no había registros para los esclavizados de sus nacimientos. Pero más o menos en esa fecha está. Y era yoruba su mamá, o sea, vendría a ser del área que hoy es Nigeria y Benín, ¿no? Era yoruba. Eso sí lo saben. Cuando el padre español le puso nombre, y como era costumbre en la fecha, tomó el apellido de la familia. A partir de ahí, de su nacimiento, se llamó María de los Remedios del Valle. Ese fue el nombre que le puso el esclavizador. Pero ¿qué pasa? Cuando muere su madre, María de los Remedios ya tenía mucho fuego adentro, ¿viste? Es muy difícil apagar a alguien que tiene mucho fuego adentro. Y entonces se fue de la casa. Averiguó lo que había pasado, lo marició y lo averiguó, y se fue de la casa. Vivían en lo que nosotros llamamos los porteños, que vivimos en Buenos Aires, el barrio del Mondongo, o el barrio del tambor. Del tambor ustedes lo entienden fácilmente, porque es el instrumento que tocaban los esclavizados en los bailes que hacían en las calles de aquellas épocas. Para los que no saben lo que es el mondongo, les aclaro que en España, porque me puse a averiguar, porque no todos tienen por qué saber qué es mondongo, en España se lo llama callo. En ciertas partes de Andalucía le dicen mondongo. En América Latina, el más común es guatita, en Chile, Perú y parte de Ecuador, pancita en Centroamérica, o mixte en Ecuador. Esos son los nombres del barrio. ¿Por qué se llamaba el barrio del mondongo? Porque ahí había frigoríficos donde se faenaba el ganado. Y así, esto estaba entre el descarte de los que el hombre blanco no comía. Y entonces se lo daban como dádiva a los esclavizados. Y los esclavizados cocinaban ese mondongo y con eso se alimentaban. Por eso el barrio se llamaba el barrio del mondongo o el barrio del tambor, que se encuentra en lo que hoy sería Barracas. Ya después le voy a contar qué pasó en el barrio de Barracas hace 2 años atrás. Bueno, luego de huir de su casa, empieza a mezclarse con el movimiento revolucionario de 1810. Todos saben que acá el 25 de mayo de 1810 inicia el movimiento revolucionario para echar al virrey y comenzar a tomar la independencia. Ellos se mezclan esto y ahí se conoce con un sargento que estaba en lo que se llamaba Batallón de Castas, que era viudo y tenía un hijo. Y con él forma una familia, con quien tiene un hijo. Esto ténganlo presente, porque hay muchos historiadores que no se toman demasiado trabajo.
ella tiene un hijo varón y tiene otro hijo entenado o hijastro del marido con el quien se casó. O sea, el matrimonio tenía dos hijos. Porque después hay muchos que dicen que las tres niñas de Ayohuma eran ella con sus dos hijas. Y no tenía dos hijas. Tenía dos hijos. Hasta ni en eso se han preocupado en desarrollar. Bueno, todo esto pasa cuando tenía más o menos 40 años ya, María Remedios. En la segunda invasión inglesa, María Remedios sale apoyando el batallón de su marido y apoyando la lucha contra los ingleses en la segunda invasión, y se mezcla en la batalla. Y la función de ella en esos momentos no era todavía las armas, ayudaba a aligerar las mochilas que llevaban los soldados, a levantar a los heridos, a cuidar a los que estaban mal heridos o caídos a raíz de los combates, entre alabardas, espadas, la grasa de pella hirviendo que tiraban desde los techos los vecinos. Entre todo eso, María Remedios pelea su primera intervención en lo que va a ser la independencia de nuestro país. Estaba ella y su marido. Todos también ponen en duda, para variar, está toda una masa de escritores en nuestro país, tradicionales. Nosotros los llamamos mitristas, porque Bartolomé Mitre escribió la historia como se le dio la gana a él, ¿no? Y entonces nosotros, yo me puse a buscar los libros que había en el Archivo General de la Nación y en el Museo Histórico, los libros del extinto Cabildo de Buenos Aires. Ahí los encontré. Tanto jorobé que al final me dieron un link y una contraseña, porque los libros no se pueden saber, se imaginan los años que tienen, ¿no? Es imposible, 1807 para acá. Entonces me fui más o menos a los libros del extinto Cabildo de aquella época, 1806, 1807, 1808, porque todo sigue transcurriendo en la historia, no pasa una cosa y se terminó. Todo sigue transcurriendo en la historia. Bueno, me leí 685 páginas de ese antiguo Cabildo, y mirá lo que es la suerte. Cuando llego a esa página, 685, empieza con esto que les voy a leer, lo que le hace callar la boca a todos los que dicen que María Remedios es una fantasía y que no existió. Lo voy a leer textualmente, para eso tengo la computadora acá. Se vio una presentación de la parda María de los Remedios, esclava de doña Rosa del Valle, la mujer del violador, en que, acreditando con certificación del comandante del cuerpo de andaluces los servicios que hizo los individuos de este cuerpo en la campaña de Barracas, lo que yo le acabo de decir, el barrio del Mondongo, asistiéndolos y guardándolos las mochilas para aligerar su marcha a los corrales de Miserere, una de las plazas donde se desarrollaron también muchos combates, piden que se les remuneren estos servicios. Y sus señorías acordaron darle las gracias y mandaron se libre a su favor, contra la imputación del mayordomo propio, 12 pesos fuertes por una sola vez. Más certificación de que intervino María Remedios, imposible, están los libros del antiguo Cabildo. Ahora, digo yo, la acompañó la amita, que todavía se consideraba ama de ella, la llevó para que la aceptaran en el Cabildo. Los 12 pesos, ¿quién se los creyó? Los 12 pesos fuertes, yo me río, pero me río con bronca, ¿no? Los 12 pesos fuertes, ¿alguien se puede creer que se lo dio María de los Remedios? La amita. Esto nos da otra certeza. El cobarde del violador no la puso a nombre suya, a la niña que nació, la puso esclavizada a nombre de su mujer. Por eso se presenta como la amita, esta mujer. Bueno, María de Remedios
reinicia su lucha después patriótica. Mientras tanto se dedica a su familia, como se fue. Ella había formado una familia, tenía una familia, y habían estado libres, se había logrado escapar. Por suerte no le había salido la justicia buscándola, y como el marido estaba en el regimiento este, habrán tenido menos ganas de molestarla. La cosa es que en 1810 se pone a apoyar a todos los revolucionarios, ella con su esposo y el hijo más grande, que era el del sargento. Esa era una familia de patriotas, ese Coroja y Yoruba, que solamente podía experimentar alguien que sabía bien lo que es pelear por la libertad. Y con eso se comprometió nuestra María Remedio. Una vez que pasado los acontecimientos del 25 de mayo de 1810, nombran el primer gobierno patrio, digamos, la Junta después de la Revolución, inician una expedición al interior de nuestro país para llevar la noticia y conseguir la adhesión a esa Junta de todas las provincias que integraban para entonces el Río de la Plata, lo que vendría a haber sido el virreinato del Río de la Plata. No voy a entrar en los nombres de los grupos ni de las campañas, porque hay muchos grupos y campañas Colombia, en plomo empezar a nombrarse. Vamos a hacer un ejercicio mental. Acá les voy a proponer un ejercicio mental. En 1810, 7 de julio, parte esa expedición del interior para lograr lo que llaman un levantamiento de Liniers, para ordenar que lo fusilen a Liniers porque no respetaba la Junta. La Junta era así, era una Junta brava, era una Junta media fusiladora, ¿no? La línea Mayo Caseros histórica de nuestro país, Mayo, Junta, Caseros, la batalla de Caseros, es una línea asesina y fusiladora en nuestro país. Por eso cuando estamos hablando de estas dictaduras y de estos militares, hablamos que pertenecen a la línea Mayo Casero en nuestro país. Ahora vamos a imaginar, usemos nuestra imaginación, cómo era un ejército en aquel momento, como se iba a partir ese 7 de julio. A caballo iban muy pocos. Solamente dos o tres generales, o un general y dos coroneles. Tropa uniformada, ya dijimos, muy pocos soldados. Era un gobierno patrio que recién se iniciaba, con algún uniforme, por ejemplo, el de los patricios, y del regimiento de casta, como era el marido de ella. Todo el resto habrá marchado en pata, o en Uyuta, con la ropa que tenía puesta, caminando. En carro se llevaban las armas, las municiones y los alimentos para que iban a ser necesarios durante la marcha. Todo el resto caminando. Imagínense caminar desde Buenos Aires hasta el Alto Perú. De esa manera. Así iba María Remedios, porque ella era una más del pueblo que se unió, por los motivos que ya expliqué, uno u otro, caminando. Para que se den una idea y ubiquen más fácil en el mapa. El general Belgrano, cuando va a izar por primera vez nuestra bandera, lo hace en la provincia en la ciudad de Rosario, tiene un diario que nos ayuda mucho, donde claro, ellos escribían, no tenían los elementos que tenemos nosotros, escribían su diario jornada por jornada, porque avanzaban, al día siguiente arrancaban de nuevo. ¿Saben cuánto demoró para hacer una distancia que debe ser 350 kilómetros, Rosario, más o menos? 15 días. 15 días, porque no iban solos, además. Llevaban los cañones, llevaban las carretas, llevaban las municiones. 15 días, ahora imagínense, si demoró 15 días para hacer 350 kilómetros para llegar al Alto Perú en patas, en Uyuta, con la ropa que tenían puesta,
no tenían Columbia para salir al aire. En aquella época eran pesados paños, eran polleras con enaguas, pesaban las mujeres. Los sacos eran pesados, la ropa era pesada. Hasta esto era para todos, hasta para quienes no tenían nada. La ropa era más pesada todavía, porque se ponían lo que podían arriba. Bueno, así inician la marcha. Parte de Buenos Aires el 20 de junio de 1810 en la sexta compañía del batallón de artillería volante. En ese momento, 43 años ya tenía María de los Remedios. Llegan a Potosí, habiendo salido el 20 de junio de 1810, llegan el 20 de junio de 1811 a Potosí. Les llevó un tiempito llegar a Potosí. Y cuando llegan a Potosí, se produce un retroceso, porque hay una serie de peleas donde el ejército español toma la ventaja, y en Jujuy, en 1812, ella se une recién ahí al ejército del general Belgrano. ¿Y qué hace con el ejército del general Belgrano? ¿Cuál es la primera acción que hace María Remedios con ese ejército? Lo que acá conocemos como el éxodo jujeño. La única manera que el general Belgrano encontró para que el ejército realista que venía bajando no se encontrara con nada favorecedor o favorecido, le prenden fuego a las casas, le prenden fuego a las cosechas, le prenden fuego a los granos, le prenden fuego a todo lo que podían utilizar los realistas, y le pide al pueblo jujeño que lo acompañe en su marcha hacia Tucumán. Y así lo hacen, ese es el famoso éxodo jujeño. Y acá vamos a usar otra vez la imaginación. Imagínense, pisar, tocar, recorrer el sitio, son las cosas que tenemos que pensar cuando estudiamos también lo que pasa con la historia. Camino de piedra, pedregullo, ortiga, ceniza, brasas que ardían por todos lados, brasas que caían desde arriba porque todo se prendía fuego. Caminar entre todo eso descalzo. En pleno verano estamos hablando. Imagínense lo que habrá sido hacer toda esa marcha. Bueno, durante esa marcha a Tucumán, le llega de, como siempre, este Buenos Aires traidor, ¿no? Que traiciona. Mirá vos, qué historia. Siempre te va traicionando a los que van luchando por el país, ¿no? Le dice a Belgrano que se retire inmediatamente y que vuelva para Buenos Aires. Que deje sus tropas, que no vaya a Córdoba y que no vaya tampoco a Tucumán. Y le mandan oficio tras oficio tras oficio a Belgrano que abandone Tucumán. Que Belgrano, la verdad, no va hacia Córdoba, no deja el pueblo tucumano, y le dice que es preciso aventurar, que esta es la ocasión de rebelarse y voy a presentar batalla en Tucumán, fuera del pueblo, y en caso desgraciado me encerraré en la plaza del Tucumán hasta concluir mi vida con honor. En ese ejército está María de los Remedios del Valle, en el ejército de ese Belgrano, que en vez de oír a las autoridades de Buenos Aires que les piden que se vuelva, dice, yo solo oigo a mi pueblo y a la patria, y sigue peleando. ¿Qué hace María Remedios ante esta famosa batalla de Tucumán, que fue tan importante para nuestra independencia? Se le mete en la carpa a Belgrano, en la carpa de oficial, y le dice que necesita permiso, porque las mujeres no podían pelear en los ejércitos. Tampoco podían hacer eso las mujeres. Ella fue igual, pero porque era una revolucionaria nata, pero no podían las mujeres participar en los ejércitos. Y Belgrano le dice que no, que de ninguna manera no puede ir a pelear. Bueno, no se da por vencida. Se las ingenió, se coló primero con la retaguardia del ejército, se fue avanzando, 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 hasta que llegó al campo de batalla, y ahí
empezó no solamente a curar a los heridos, sino que empezó a levantar fusiles, a lavar sobre lo que fuera, y se trenzó en la batalla. Esto no solamente no lo enojó a Belgrano, sino que le provocó una enorme admiración por la valentía. La hizo llamar, hizo formar la tropa, y delante de toda la tropa la nombró capitana de su ejército. Y adelante de toda la tropa la reconoció con el nombre que ya la llamaba el resto de la tropa, Madre de la Patria. Esto es lo que tanta bronca le da a los historiadores tradicionales, ¿no? Una afroargentina que fue declarada capitana del ejército de Belgrano, Madre de la Patria. Y yo me extendería que Belgrano lo podemos llamar Padre de la Patria, porque a San Martín le podríamos decir el Libertador de América por la gran campaña que hizo y todo lo que se le debe. Pero sin Belgrano y sin Güemes hoy no tendríamos patria. El Padre de la Patria la nombró Madre de la Patria, a María Remedios del Valle. Luego participa en la victoria de Tucumán, en la victoria de Salta, y tiene la desgracia que el 31 de septiembre, sí, y el 14 de noviembre, hacen una derrota muy importante, que es la famosa derrota de Vilcapugio y Ayohuma. En esa derrota, María Remedios es tomada prisionera, herida de bala, y es llevada por el ejército realista. Para este entonces, María Remedios ya tiene 46 años. Yo les voy diciendo la edad para que vean cómo va avanzando en su campaña. 46 años yo tenía. En esa época no son 46 años de nuestra época. 46 años. Con 6 heridas de bala de mosquete, y la bala tenía 2, 3 centímetros de diámetro, esas balas que tiraban esos mosquetes, esos fusiles, esos mosquetes. Herida de sable, y encima cuando la toman prisionera la llevan a la plaza central, a un poste, la ponen con las manos atadas colgando del poste, le arrancan la ropa en la espalda, 30 latigazos durante 9 días por día, sin desatarla del poste. Los latigazos que se usaban en aquel momento eran, acá se le llama cuero crudo, es ese cuero que es blanco, duro, con que a veces se hacen las fustas para los caballos, de aquellas épocas coloniales. ¿Y por qué la atan el poste? Por la maldad de estos señores, que en vez de tenerla y pegarla abajo, al atarla en un poste, cada vez que le pegaban, la abrazaba el látigo. Le pegaba en la espalda, pero la abrazaba el látigo. 30 durante 9 días. La dejaron atada ahí, pleno verano, el polvo que volaba por todas partes, los bichos, el calor, la transpiración, la sangre, la profundidad de las heridas. Esperarían que se muriera de alguna infección, pero no se murió. ¿Y saben qué hizo cuando logró salir de la prisión? Cuando salió de la plaza, que la metieron de nuevo en un calabozo, de esos que hacían antes, con palos. Ayudó a que se escapen los soldados que estaban presos. Y ella después, es una leyenda que no se ha podido verificar, pero yo en el corazón quiero sentir como que fue verdad, logra llevarse el cuerpo decapitado de su marido para poder darle cristiana sepultura. Así se va, después de todo lo que le hicieron. Y el episodio de Ayohuma, donde ella es tomada prisionera, se conoce en mi país como las niñas de Ayohuma. Y acá están los errores que dicen los que estoy comentándole de los escritores. Ya tenía ella 47 años ahí. Uno dice, era María Remedios con su tía y otra más. No tenía ninguna tía María Remedios. Y había muerto su mamá, y era hija de un violador español. No tenía ninguna tía. Lo que pasa, muchas de ustedes por su sangre, por sus ancestros,
lo deben saber, a la gente mayor en la tribu, en el pueblo, en el grupo, se le dice tío o se le dice tía. Entonces a ella la llamarían tía el resto de sus hermanos afros y afrodescendientes y afroargentinos. Le dirían tía, porque era quien tenían confianza, era la persona en quien se apoyaban. Entonces unos brutos dicen de la ley era tía. Otros dicen María Remedio con sus dos hijas. No tuvo dos hijas, eran dos varones. Y además a mí me suena tan feo, porque cuando dicen las niñas de Ayoma, ese niña, una persona que ya tenía 46 años, me suena a lo que dicen estos norteamericanos, boy, le dicen boy a un afro, le dicen boy, muchacho, o nigger, así me suena que le digan niña. ¿Cómo van a llamar las niñas de Ayoma a una mujer de 46 años que venía peleando, hiriéndose de balas, liberando prisioneros? Hasta eso me molesta, que la llamen niñas de Ayoma. Bueno, ella siguió sin mirar atrás, sin lamentarse. Su mente la tenía fija en un único proyecto, la independencia de los pueblos y la independencia de sus hermanos. Porque ella también se creyó que a todos sus hermanos los iban a liberar cuando lograran volver de los combates y de la guerra. Ese grito de independencia recién se pudo escuchar después de que ella se fue a pelear con Güemes, desde Tucumán, que salió Güemes, y ya me anticipé porque en la mezcla de la charla ya les avisé lo que pasó con Güemes al mostrarle la imagen. En 1816, en Tucumán, se declara la independencia de nuestro país. Tenía 50 años María Remedio del Valle. ¿Se acuerdan que había partido con 40? 10 años peleando. 10 años peleando. Si vamos a hacer este ejercicio que a muchos les molesta cuando hablo, de imaginar, porque hay que ponerse en la situación, yo siempre digo que no se puede hablar de la historia sin ponerse en el lugar, en el sitio, en lo que está pasando. Y imaginamos caminando, volviendo, con las heridas a cuestas, descalza. En la mejor suerte había conseguido uyuta. Estas uyutas eran hojotas de paja que se hacían. La pollera pesada, la casaca que hablábamos, el alma que le pesaba todavía más. Paso a paso, volviendo desde Salta, 1816. ¿Saben cuándo llegó nuevamente a Buenos Aires? En 1820. 4 años le llevó volver de una vez que se había declarado la independencia a su lugar de origen. Había perdido sus dos hijos, había perdido su marido, había perdido todas sus posesiones, su casa y lo poco que tenía antes de partir. No tenía patrimonio, no tenía nada. Buenos Aires que todo lo ignoraba, el Buenos Aires que lo quiso matar a San Martín para que no cruce los Andes, el Buenos Aires que quiso que Belgrano se volviera para Buenos Aires y que no defendiera Tucumán. ¿Todo por qué? Porque querían ser los dueños del puerto. Mirá si no te suena parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Quieren ser los dueños de donde pasa la plata. Entonces le molestaba San Martín, le molestaba Belgrano. ¿Cómo no le va a molestar María Remedio del Valle? Y empieza a vivir así, en las afueras, en una choza que se había hecho con cartón y tela, pidiendo limosna a la salida de los conventos, golpeando las puertas de las casas, pidiendo alimento. Ahí empieza también a verse otro fenómeno, el fenómeno de los afro y afrodescendientes que entran a hacer del juego el sistema, porque muchos de los que abrían la puerta eran esclavizados que trabajaban para esos señores, o señoritas, o señoras, y le decían, fuera, 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 acá no hay nada para usted, y les cerraban las puertas. Pobres contra pobres, que suena parecido. Afros contra afros, los que habían aceptado la esclavitud con la resignación de serlo,
y las que habían peleado por no serlo. El choque de esos dos, los que eran útiles al sistema y los que lucharon contra el sistema. Lo que está pasando hoy, no por eso la historia es tan aleccionadora. Cuando pasa todo esto, ella ya tenía 60 años. Imagínense, la verdad, 60 años. ¿Saben lo que era el promedio de vida en aquella época? Llegar a tener 60 años con el cuerpo como lo tenía ella, con todo lo que había pasado. 60 años tenía encima. Y pasa algo milagroso. Un día golpea una puerta, la abre, y abre un general que fue de los segundos que tuvo el general Belgrano, el general Viamonte. La mira, le llama la atención, esto está en los documentos, ¿eh? Porque después el general Viamonte declara ante los legisladores para que le den una pensión que se la merece. Y él cuenta toda la historia de ella, así que está escrito. En la Cámara de Representantes está escrita la declaración del general Viamonte hablando de ella. La mira y le dice, pero es la madre de la patria, ¿qué hace acá? Y ella le cuenta todo lo que le pasaba. Era una madre de la patria cambiada, andrajosa, encorvada, mendicante, envuelta en un valletón oscuro, pobre de toda pobreza. Y le cuenta que varias veces había golpeado la puerta de la casa y que los criados la habían echado. Y le cuenta sus penurias, sus necesidades. Y él se conmueve. Pero se conmueve como se conmueve alguien que de verdad te siente lo que le estás diciendo y te conoce lo que hiciste y te conoce lo que te mereces y lo que te niega. Y entonces se presenta, como les dije, ante la Cámara de Representantes. No la vamos a hacer larga. Ustedes díganme si se aburre. No la vamos a hacer larga, pero inicia un periplo. María Remedios se dedica a la legislatura con el aval. ¿Viste cómo hoy te presentás y te firma un abogado cuando vos tenés que dirigirte a un juez? Bueno, antes en el UAR. Se dirige a la legislatura María Remedios un 23 de octubre de 1826, con 60 años, inicia el pedido de que se le reconozca lo que Viamonte le dice, que había sido nombrada capitana del ejército por el general y Belgrano, y todo lo que había hecho ella por la nación. Un año después, el 24 de marzo de 1827, el ministro de Guerra de la Nación le dice que no, a él no le corresponde decidir sobre el tema que le están planteando, que se dirija a la legislatura de la provincia, porque no están las facultades del gobierno nacional conceder ese tipo de erogaciones. El general Viamonte sigue sin olvidarse de ella, y entonces el 25 de septiembre de... Mirá cómo van pasando los años. El 25 de septiembre de 1827 dice, esto lo voy a leer porque tengo la computadora para poder leerlo, yo me guardé los documentos acá. Dice así, mirá qué interesante, está escrito para los que niegan la historia de María Remedios. Está escrito y dicho por Viamonte. Yo me hallaba de secretario del general Belgrano cuando esta mujer estaba en el ejército, y no había acción en la que ella pudiera tomar parte que no la tomase, y en unos términos que podía ponerse en competencia con el soldado más valiente. Era la admiración del general española en el ejército. Ella, en medio de ese valor, tenía una virtud a toda prueba, y presentaré un hecho que lo manifiesta. El general Belgrano, que creo que ha sido el general más riguroso, no permitía que lo siguiese ninguna mujer al ejército. Y esta María Remedios del Valle era la única a quien él le había concedido esa facultad para poder seguirlo. Y le empieza a contar, está escrito, no lo voy a aburrir, contando el relato de todo lo que hemos venido hablando, está escrito. Había que ir a buscarlo al libro de representantes de aquella época para sacar a María Remedio a la luz. Porque estaban los elementos, pero nadie los iba a buscar, claro, si no la habían ni siquiera nombrado su nombre. Después de todo esto, para que se den una idea, 2 años después, la Junta de Representantes le reconoce una pensión de 1 peso por día. 1 peso
por día. Acá me anoté una tablita comparatoria, porque no es, si fuera ahora en mi país, un peso, viste, todos los días cambia, el valor. Pero acá, para que se den una idea, una lavandera ganaba 20 pesos al mes. Una libra de aceite costaba 1 peso 45. Y una libra de carne costaba 2 pesos. Y un paquete de libra de yerba, 70 pesos. Lo de tal libra, porque está escrito en aquella época, 70 pesos. Y a ella le dan 1 peso por día. Esa es la pensión que le fijan a ella después de 6 años de pedir una pensión. En 1828, 2 años después, logra cobrar por primera vez 1 peso por día. Ya tenía para entonces 61 años y empieza a cobrar 1 peso por día. Pero la vida a veces te da una sorpresa. Y 1829, en el gobierno de Juan Manuel de Rosas, Rosas tenía un afecto por los africanos y los afrodescendientes, sus músicas, sus costumbres. De hecho, la tercera hija de Juan Manuel de Rosas, la madrina de bautismo, fue una africana, una afrodescendiente. Lamentablemente esa tercera hija murió muy jovencita porque se agarró una enfermedad muy, muy joven y murió muy jovencita. Pero fue una afrodescendiente, la madrina de la tercera hija de Rosa. La toma en su ejército, lo que se llamaba al modo de los ejércitos europeos, el ejército de inválidos. Viste como en Francia, les invalides. Los que conocen en Francia, que está el semejante edificio ahí al lado de la principal avenida, el edificio de los inválidos, de los de la guerra. Bueno, Rosas armó el ejército de inválidos y la toma con el cargo de sargento mayor. Para que tengan idea, los grados en el ejército en ese momento en que él la toma era el más importante coronel, le seguía teniente coronel y le seguía sargento mayor. Con sargento mayor le da el grado en el ejército de inválidos. Le da una pensión de 216 pesos por mes. Y en 1813 le aumenta el sueldo porque ya queda automáticamente inscripta en el cuerpo de inválidos. Para agradecerle, María de los Remedios se anota en el ejército de inválidos cuando se tiene que terminar de registrar como María de los Remedios del Valle Rosas. Agrega el apellido Rosas al subapellido. Finalmente había logrado acá, me acabo de acordar, la mujer afro que sale de madrina de bautismo de la hija María de la Encarnación, Rosa, se llamaba Doña Gregoria, o le decían Doña Gregoria. Esa fue la madrina de la tercera hija de Rosas en el bautismo. Desde 1832 se le duplica el sueldo a María de los Remedios y en 1847, a los 80 años y un 8 de noviembre, Rosa recibe un parte que dice: baja, el mayor de caballería, Doña Remedios Rosa, falleció. Por eso nuestro gobierno, cuando era nuestro, fijó el 8 de noviembre como el Día Nacional de la Cultura Afro y de los Afrodescendientes. Y la obligación de conmemorarlo y recordarlo en todas las escuelas, cosa que no se hace, y de hacer los homenajes que corresponden todos los 8 de noviembre. Está esa ley. Por supuesto, nunca la cumplieron. A mí me gusta decir, cuando estoy terminando esta charla, que María de los Remedios fue una mujer en que ser mujer era una condena, porque no podían hacer nada, ni siquiera tenían derecho a hablar. Fue afrodescendiente, cuando serlo significaba ser esclavizada. Fue pobre, cuando significaba no tener una moneda ni siquiera para comer. Fue soldado, cuando serlo significaba dejar el cuerpo de batalla
en donde peleaban o luego cuando volvían muertos de hambre y llenos de desprecio y faltos de reconocimiento. Y fue sepultada en el olvido, porque para esta clase de héroes no existen, ni para los soldados, ni para los pueblos originarios, ni para los gauchos, ni para los afrodescendientes, ni los afros argentinos. El panteón de los héroes está hecho para los blancos. Ella fue todo eso, pero junto. Por eso veneramos todo lo que hizo María Remedios. Y tengo la enorme alegría que desde el año 2013, cuando salió el libro, fue un reguero de pólvora. Porque el nombre de María Remedios se extendió por todo el país, de norte a sur y de este a oeste. En Brasil, el rector de la Universidad Nacional de San Salvador de Bahía, a través de un amigo que vive en San Salvador de Bahía, está haciendo la traducción al portugués para editarlo en Brasil con el nombre María de Remedios del Valle, Mãe da Pátria Argentina. Esta charla nos lleva a que todos estos países en los cuales estamos conectados sepan que en Argentina los negros existieron, que en Argentina los negros, junto con los pueblos originarios y los gauchos, ayudaron a declarar la independencia, que fueron esenciales para poder declarar la independencia. Si no, no lo hubiéramos podido hacer. Pero ¿qué razón tenía Mandela cuando decía que pese a los cambios en el mundo, el desprecio por los negros sigue siendo profundo? Y es contra eso que tenemos que luchar. Luchar juntos, como lo estamos haciendo en esta charla, como lo propone la universidad. Había un argentino a quien la última dictadura secuestró y asesinó y le hizo desaparecer a todas sus hijas, que se llamaba Germán Westergel, que fue el autor de una, que ahora se hizo un streaming en una película, se llama El Eternauta. Él fue el autor de esa novela, El Eternauta, que decía: el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual ni el héroe solo. Y eso es lo que tenemos que entender. Tantas agrupaciones. En nuestro país nos pasa que está agrupación de afrodescendientes, agrupación de no sé qué, agrupación de africanos, todas con nombres diferentes. Y cuando una hace uno, llama a los que están con ella y no se enteran los de los otros. Y entonces pasás a ser parte de ese sistema podrido, donde lo único que conseguís es que esos grupos estancos sigan siendo estancos, que no se puedan unir en un solo reclamo. Porque vos fíjate que sí, hay, que yo conozca, 10 grupos de afros y afrodescendientes, todos separados. Cuando hacen una cosa, y cuando uno toma el poder, que más o menos le siente el gustito, porque está en algún organismo oficial, como el INADI, o alguna cosa de esa, y le siente el gustito que lo nombran director, ya se siente el dueño de los afroafricanos y los afrodescendientes, y entonces cree que puede manejar todo, sin invitar a los demás. Y no se dan cuenta que la única forma de salir del sistema es yendo juntos. Exacto. Yendo juntos, nada se consigue solo. Y como yo le decía a mi querida amiga Leticia, yo quiero cerrar esta charla con una frase que también se achoré a Malcolm Gale, que dice: el reajuste político del mundo significa que aquellos que no estén suficientemente capaces y estén lo suficientemente preparados, estarán a la merced de las clases organizadas por otros 100 o 200 años más. Y esa es la verdad. Con eso me gustaría cerrar y decirle muchas gracias a todos por haber estado aguantando toda esta charla. Muchas gracias, Daniel. La verdad. Después hay muchas otras cosas que podemos hablar del desconocimiento de los africanos, ¿no? El que escribió la marcha de San Lorenzo, una de las marchas más conocidas en el mundo, de las marchas militares más conocidas en el mundo, fue un afrodescendiente y murió siendo director de la escuela de policía en la ciudad de Rosario, en nuestro país,
y tuvo que esperar 40 años para que lo entierren con un cartel que lo identifique, porque como era negro, a pesar de ser el director de la banda de policía de Rosario, no lo dejaron enterrar en el panteón de los militares. Para empezar a hablar, Falucho, el que dio su vida por San Martín, era afrodescendiente. Exacto. Y Exacto. tantos afrodescendientes. En el libro, en el último capítulo, hay un homenaje a todos los afrodescendientes, que yo no los puedo nombrar ahora porque sería muy largo, pero me he tomado el trabajo de nombrar gran cantidad de afrodescendientes que han hecho cosas y que deberían haber sido rescatados. Y ahora que lo leo, no termino nunca. Con esto sí les prometo que termino. Porque me gustaría, en estos que voy a nombrar, vaya el homenaje. ¡Wow! Esto me duele. Que en esto voy a nombrar, vaya el homenaje a todos los que dieron su vida, estos afrodescendientes que han sido negados y siguen siendo negados. No pueden, escribo, no pueden dejar de encabezar esta lista de afrodescendientes nacidos de personas nacidas en sometidas a esclavitud y que integraron también nuestros ejércitos, dos niños, Miguel Pestana, de 10 años, y Antonio Molera, de tan solo 8 años. Ellos también pelearon por nuestra independencia y empuñaron las armas en el batallón de cazadores. En el homenaje a todos los niños que defendieron nuestra patria, en el nombre de ellos dos, les pido perdón y les doy las gracias. Ahora sí. Bueno, perdón. Bueno, muy emotivo esto, la verdad. Gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esto, porque muchas veces, quiero decir algo antes de darle la palabra al profesor Umbolo y después a la compañera Irene de Casa África. Muchas veces se habla y se dicen y se pronuncian conceptos por pronunciar y por decir y por hacerlos públicos que no se entienden, porque cuando se habla de apropiación cultural, cuando un blanco como usted escribe la historia de un negro y esos otros negros se enojan porque no escriben la historia, porque ellos no escribieron la historia, porque un blanco, ¿por qué no escribe la historia? ¿Por qué no escribe un negro la historia de un negro? Y esto es muy sencillo, porque muchas veces ni a los mismos negros les importa. Entonces jamás podemos hablar de apropiación cultural, sino de agradecimiento a todas aquellas personas que, como usted y como muchas personas que hemos conocido y profesores que han pasado por la Malcolm Garvey University a disertar sus trabajos, a documentarnos de nuestra propia historia, simplemente agradecerles porque si nosotros no tuvimos la valentía o el coraje o el interés y estuvimos esperando que otros lo hicieran, ¿por qué entonces culpar a los que sí lo hicieron y a los que con mucho respeto, al igual que usted, escriben nuestra historia? Y no condenar a aquellos que nunca se quejan porque mucho se habla de Durban, mucho se habla de la reparación africana y una de las cuestiones importantes que debemos tener en cuenta como negros y como negros que habitamos este país es que una de las cuestiones de la reparación africana tiene que ser contar la verdadera historia, que nuestra historia verdadera esté en los libros argentinos, en los libros de historia argentinos, pero no nuestra historia que solamente bailábamos candombe en la boca y comíamos esto y comíamos el otro, sino, al igual que usted lo ha hecho, posicionarnos como sujetos políticos y no meramente folclóricos que solamente nos llamen cuando sea el día del candombe, el 25 de mayo, la negrita vende velas, porque siempre hemos estado los negros en este país por también nuestra culpa, bastardeados
y visto como payasos solamente que bailamos candombe y que vendemos velas y caracterizados como payasos en la historia argentina. Entonces, este libro, esta investigación de María Remedios del Valle que usted ha hecho, nos enaltece y debemos estar orgullosos y agradecidos de su investigación por enaltecernos y posicionarnos en este país como sujetos políticos. Nosotros los negros somos sujetos políticos. No solamente bailamos candombe y tocamos el tambor, y eso se tiene que entender, porque esta historia ha estado invisibilizada por una cuestión, por una razón, y ha sido para que los negros no nos rebelemos, para que no sepamos cómo debemos rebelarnos, para que no sepamos cómo debemos armar el quilombo. El quilombo no es solamente el candombe, el quilombo es esto, es lo que esta mujer hizo y es lo que muchos negros, los que usted nombra en este libro, también hicieron. Entonces, creo que a la hora de hablar cosas que no son, primero debemos saber nuestra historia, como bien usted lo dijo y que lo dijo Marco Gávez. Un país, que no conoce su historia, es como un árbol sin raíces. Y eso hay que tenerlo siempre presente, antes de usar conceptos progres que quedan bien al oído de los que de las nuevas luchas estas que de historia no saben nada. Y como usted bien lo ha nombrado, que de historia no saben nada. ¿Por qué? Porque no les conviene. Así es que vaya el respeto del movimiento panafricanista Cuarta Internacional hacia usted, compañero Daniel Brión, por este gran trabajo. Muchas gracias. Y voy a pasarle el nombre, la palabra, y luego después a la compañera Irene, al profesor Umbolo Etófili. Profesor, si usted está acá presente, para quiera decir algunas palabras, por favor, para el... Profesor Umbolo. Yo voy a apagar una luz que me está molestando los ojos. Ahora sí. ¿Molesta mucho? ¿Sí? No. Está bien. Profesor Umbolo, si está presente, si quiere decir algo, por favor. Creo que no está, Leticia. No está. Bueno. Profesor Ivette. Muchas gracias. Bueno, estoy muy emotiva. Bueno. Gracias por traernos esta historia. Yo estoy en Guatemala y sé que en todas las partes del mundo donde llegaron nuestros hermanos y hermanas, no se han nombrado por mucho. Y a nombrarlos ustedes en su libro es en memoria también de todos los que no se han nombrado y que han ofrendado su vida y la sostuvieron como María Remedios para que nosotros estemos hoy acá. Así que muchas gracias. Y creo que es una tarea pendiente nuestra de hacer ese recorrido histórico. Porque nos han borrado y nos siguen borrando, ¿verdad?, de la historia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, compañera Ivette, coordinadora del Movimiento Panafricanista en Guatemala.
Le voy a hacer la palabra a la compañera Irene de Casa de África, que quería hablar, decir algunas palabras. Compañera Irene, tiene la palabra. No sé si, a ver, creo que algo tocó por ahí. Profesor Umbolo, ¿se encuentra? Ah, no, no lo escuchamos y no lo vemos tampoco. Y hay un ruido ahí. Acá estoy. Ahí está un bolo. Sí. Ahí está un bolo. Sí, mientras usted hable, Irene, le vamos a arreglar acá el audio al profesor Umbolo para que ya pueda... A ver, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí, le Porque escuchamos. No sé si... Sí, sí, le escuchamos. Bueno. Bueno, gracias, Leticia. Bueno, gracias a Daniel Brión. Yo le escuché muchas veces, pero no me canso de escucharlo. Y creo que, que es una enseñanza permanente. Todos los que estamos en esto, yo creo que tenemos que estar comprometidos en esta causa, ¿no? Todos los que están, los que están acá en este chat o en esta reunión de Zoom. No soy muy aficionada a estos temas. Yo hablo personalmente, pero saben que están, bueno, acá hay muchos países también. Es muy importante lo que han hecho, muy importante, porque hay gente de todo, hay hermanos y hermanas y personas de otros países que se están enterando de todo esto. Y en la Casa de África, cada tanto, les cuento esto, cada tanto aparece alguien que viene a preguntar por su identidad. Y eso yo creo que es muy importante también, porque hay gente que no tiene idea. Y esa es otra tarea también que hay que abordar. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a nosotros nos pasa. La semana pasada estuvimos atendiendo unas personas que venían de Brasil y venían por su identidad. No estaban seguros de su identidad. Y me parece terrible no conocer la identidad, independientemente de toda la historia que ha contado Daniel, que está impecable, porque si no sabíamos esto, no podemos llegar a la identidad. Así que les agradezco que me hayan invitado y bueno, hay que seguir adelante, luchando y unidos y contra viento y marea, hay que seguir unidos, no hay otra. Como dijo Daniel, el héroe, no, lo decía Westerkel, ¿no, Daniel? El héroe individual no sirve. Más o menos así. No entendió, no me escuchó. Así que bueno, les agradezco de corazón este evento que han hecho. Es maravilloso, realmente. No tengo más palabras. Maravilloso, realmente. Y ojalá se pueda repetir muchas veces. Bueno, gracias a todos y un abrazo. Un abrazo desde Argentina. Gracias. Gracias, Irene, gracias. Profesor Umbolo, a ver si podemos contactar, a ver si... Profesor Umbolo, a ver si podemos... si usted puede desactivar su micrófono. cualquier cosa avise si está. Porque no lo vemos tampoco y no vemos la cámara.
No, tiene que desactivar su profesor, sí, es para que diga algunas palabras. Ahí, a ver. Ahí puede ser. Sí, ahí desactivó. Ahí desactivó el micrófono, el silencio. No lo escuchamos. Lástima. Leticia, permiso, compañera, ¿puedo tomar la palabra mientras tanto el profesor Sí, Mbolo sí. se... Sí, por favor, ¿Sí? Hilda, sí, por favor, el que quiera hablar hasta que podamos tener la... Bueno. No hay problema, sí, Hilda, adelante. Gracias. Bueno, sí, para los que no me conocen, mi nombre es Gilda, yo soy de la provincia de Misiones, me considero afrodescendiente y soy docente también, trabajo en el área de educación y cada 8 de noviembre me veo totalmente llamada, quería comentar, llamada por esto, por esta conciencia negra que nosotros muchas veces reflexionamos acá en estas clases o en el movimiento panafricanista, acerca de la importancia de saber de nuestra historia, ¿no? Entonces, por ahí como algo positivo, quería comentar que hace 5 años consecutivos, junto a mi organización, acá en Misiones, o a la organización que tenemos dentro de un colectivo de afrodescendientes, el 8 de noviembre damos unas clases abiertas en las escuelas. Hemos participado en diferentes escuelas secundarias donde ensalzamos y traemos la figura de María Remedio del Valle, a esa mujer negra, a esa mujer que fue negada, invisibilizada. Y la verdad que como docente me costó mucho encontrar material o ir a la fuente, encontrar un libro de alguien que se atreva a reconocerla, a estudiarla, a escribirla y después a difundirla. Porque la historia oficial se encargó de negarla. Entonces veo, y esta vez la historia no es de quienes ganan. Hay historias que tienen que ser contadas por quienes no ganaron o por quienes fueron invisibilizados. Entonces quiero ofrecerle mi agradecimiento a este señor Daniel Brión por una causa bien noble y en memoria de todos nuestros ancestros o. Por ejemplo, hoy me emocioné mucho, no sabía que dos niños también, o dos, seguro habrán sido montones más, pero que no sabemos y nunca podemos dimensionar todo lo que fue de una historia que nos negaron demasiado y que ahora queremos traerlo y sensibilizar en las escuelas, porque creemos que en las escuelas también hay algo que se construye ahí, hay idearios que se construyen en las escuelas. Entonces, bueno, es agradecimiento. Y quería decirle algo a la señora Irene, que me parece re impresionante lo que comentaba de que unos brasileños llegan a su lugar en busca de esa identidad. A mí me pasa mucho acá en la provincia de Misiones que en la calle o mis alumnos me preguntan y tienen esa inquietud de saber acerca de dónde vienen y preguntarme dónde pueden saber realmente. Yo entiendo que un elemento puede ser el conocer la historia, pero... Debe haber otros elementos, otras patas faltantes también. Entonces, siempre es un estudio y una investigación, pero es el aceptar la inquietud de la persona que dice, te escuché hablar en una clase, puede ser, ¿y cómo yo puedo saber si soy o no afrodescendiente? Entonces, esas preguntas yo las voy anotando y algún día tenemos que hacer algo con esas personas que están buscando. Tenemos que acercarles certezas, tenemos que... Y me parece este libro una fuente. A partir de ahora va a ser una fuente, la cual yo estoy muy interesada ya en tenerlo, porque me tengo que tenerlo sí o sí a partir de ahora. Así que bueno, era expresar este agradecimiento y contarles un poco esto. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Gilda. Y esto, por supuesto, se va extendiendo, ¿no? Nila, sí. Si quiere preguntarle al profesor. Profesor, Le creo que... quería decir a Gilda
Sí. Hablé con Nélida Wisneke, que tiene libros, y que hable con Jao de Chaco, que tiene libros, y que se han ocupado durante todo el tiempo, tanto Nélida Wisneke, que vino al Cabildo cuando hicimos el homenaje a María Remedios en el Cabildo, como Jao con su radio desde Chaco, que ellos están perfectamente al tanto y les pueden dar todo el material que yo les he ido mandando también. Perfecto, ya después. Muchas gracias. Ya después podemos pasar bien para el que lo quiera adquirir, podemos pasar bien el dato. Nila, ¿no puede desactivar el micrófono? Ay, a ver, aquí hay dos, a ver. Permiso, compañera Leticia. Sí, buenas tardes. A ver, ¿dónde estás? Acá. Sí, Dana. Bueno, también me sumo a los agradecimientos al profesor. Sobre todo me sumo a lo que Leticia hizo énfasis con respecto al respeto que sentí cuando lo escuché, profesor Daniel. Porque en muchos momentos de su charla sentí la certeza de decir, por fin te están diciendo las cosas por su nombre, de alguna manera, ¿no? Y la bronca que a una le la toma en un montón de momentos de la clase por decir las cosas como son, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver digamos, esto con la cuestión de la identidad que habla la señora Irene? Nosotras, o sea, acá hay, como usted lo dijo, los negros fueron en su momento negados, al mismo tiempo ahora también somos negados, y al no poder mostrar nuestro color, porque nuestras abuelas fueron violadas por los blancos, hay tantos negros que están pululando por el mundo sin saberlo. Entonces, es parte, como decía Leticia, de la reparación, el hecho de contar la historia como realmente lo fue. Por otro lado, también a mí me gusta aclarar, sobre todo en estos eventos, en estas clases, que son eventos que después terminan siendo eventos que se difunden por todo el mundo, gracias a nuestros medios, nuestra red de medios panafricanistas, que también el blanco nos ha hecho ser los payasos de la historia. Pero no lo ha hecho el hecho de que toquemos el tambor, ¿no? El tambor nosotros, el tambor es político para nosotros, no por, digo porque después se puede malinterpretar lo que dice la compañera, nosotros tocamos el tambor en nuestra lucha política, no es que, pero el blanco ha hecho parecer que nosotros solo tocamos el tambor y que el tambor viene de, no sé, está colgado de, salió de un árbol y está colgado y lo tocamos. Y eso también es parte de nuestra verdad, de nuestra espiritualidad, de nuestra lucha política, porque somos justamente sujetos políticos y nuestra cosmovisión africana no nos permite separar la música de la política, de la lucha, de la guerra. Así que, bueno, muchísimas gracias por escribir ese libro. Para nosotros es muy, muy valioso. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Muchas gracias, Dana. Para comentarle al profesor Daniel, Dana es la directora de la revista Gente Negra del Movimiento Panafricanista Cuarta Internacional. Así es que, bueno, seguramente en algún momento harán por ahí un acuerdo para alguna entrevista y para adquirir el libro. Por supuesto que Ailito también... desde Alemania, está preguntando cómo poder adquirir el libro, también el compañero Fabián Riasco, que es de Colombia, ¿usted compañero? Es de Colombia. Ahí, ¿cómo podemos hacer, Daniel, para cómo...
Yo también quiero el libro, Colombia 2. Ahí la compañera Elsa también, el libro. ¿Cómo podemos hacer? Ahí desactive su audio, su micrófono, Daniel. La vicepresidenta de Colombia, cuando vino a visitar a la presidenta Cristina, se llevó una copia para ella. Bien, bien, pero ¿cómo podemos hacer para que el libro llegue hasta allá? En contacto. Y ya pensaremos algo. Yo creo que esta, así, como todo, ha sido un punto de partida y no un punto de llegada. Y bueno, ahora ya estamos en contacto. Usted, si quiere, pasaré mi correo electrónico a todos y mi número. Yo no tengo ningún problema de ni reserva mental para que puedan comunicarse conmigo los que quieran, ¿no? Puede pasarle mi celular, puede pasarle mi correo electrónico. Creo que es más fácil cuando están medio lejos es con el correo electrónico. Pero ya buscaremos una manera y lo vamos a conseguir. El editor del libro va y viene porque se enamoró de una italiana y se fue a vivir a Italia, el dueño de la editorial. Pero va y viene. Así que quizás yo le puedo llegar a decir, ahora que se va a hacer la feria del libro, seguramente va a venir. Se lleva con la idea de Italia una cantidad de libros y entonces cambia, es más fácil lo que tiene allá. Bien, perdón que justo ahí... Bien, ahí estamos en conexión con el director de la Malcolm Garvey University, el profesor Abuy Unfubea. Profesor Abuy, si usted está ahí, nos puede escuchar, decir algunas palabras para cerrar la clase. Paz está en una marcha justamente por un hecho de violencia que ha pasado recientemente. Ahí, profesor Abuy, voy en el metro y me es imposible unirme a la clase, de mucho ruido, pero felicitar al ponente por la clase magistral y por el libro. ¿Me escuchan? Voy en el metro. Sí, lo escuchamos. No puedo hablar porque hay mucho ruido y voy en el metro, así que felicitar al ponente y que prosigan con la magnífica disertación. Sí, contarle, profesor, que ha sido una clase muy emotiva, muy reveladora, y que la verdad que esto nos lleva a un nivel de conciencia, como la conciencia, como lo que hablamos siempre acá en las clases, de conciencia negra, vamos a decirlo, argentina, que este libro nos va a ayudar mucho a formarla. Entonces, bueno, nada, ya estamos por terminar la clase y... Bueno, felicitar al señor Abrión, a Daniel, por ese libro, por ese esfuerzo, que yo creo que va a cambiar el paradigma en Argentina sobre la negritud, y que no se decaiga, que siga y que siga moviendo el libro por todos los sitios para convertir esta heroína, que es una referencia para Argentina, porque los negros hasta ahora en Argentina no tenían una referencia como tiene Colombia con Bencos Biojos, como tiene Ecuador con Yangá, y eso es, y este libro va a servir y va a cambiar la historia, el paradigma de los negros y cómo se ven a sí mismos en la Argentina y en el resto del mundo hispano. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los conceptos. Ahí el profesor Umbolo, a ver si podemos enganchar acá con el profesor Umbolo ahora. Ahí enganchamos. A ver, profesor Umbolo, lo estamos escuchando. Desactive el silencio. Ay,
A ver, ahí. A ver, ahí, no. No sé cómo podemos hacer para que se escuche. Bolo tiene el micrófono apagado. Sí, sí, es que sale ahí apagado. Bueno, voy a aprovechar para hacer una pregunta a Daniel sobre la acogida del libro. ¿Qué acogida ha tenido el libro, Daniel? Quiero hacerte una pregunta sobre la acogida que ha tenido en los movimientos sociales afros de Argentina. ¿Y por qué decidiste escribir ese libro? El libro ha tenido una gran acogida porque imagínate que va por la cuarta edición. Y el único que no lo ha reconocido es el Estado argentino, porque para que te des una idea, el Ministerio de Cultura de la Nación organizó hace un tiempo una serie de llamados para que se presentaran sobre María Remedios del Valle, a la poesía, a la escultura, a la pintura, a la historieta, al dibujo, a todo menos a un libro. Y han elegido una escultura que se ha colocado en el barrio que yo mencioné al principio, en una plaza que es de las más importantes de ese barrio, tan mal elegida que a la semana de haber sido puesta fue prendida a fuego y no existe más, porque eligieron una de esas que se hacen por esto que se hace como si imprimieras una hoja, pero que te imprime una imagen. Y eso es altamente volátil, pero que raramente el gobierno dice que no había cámaras de seguridad apuntando a esa imagen y nadie ha visto nada, no hay testigos. No, al día siguiente, al Día Nacional de África, el año pasado, cuando se cumplieron las 12 de la noche y comenzaba el día siguiente, le prendieron fuego y todo lo que hay hoy es el pedestal. Estamos haciendo un trabajo donde está ayudando Leticia, está ayudando también la Casa de África, que acá está presente, y una serie de agrupaciones, porque cuando mi libro se comenzó a vender en la primera edición, hay una escuela en nuestra provincia de Las Pampas, en la ciudad de Santa Rosa, que una maestra la entusiasmó tanto que hizo un proyecto colectivo de maestros, autoridades, padres y alumnos, y construyeron la primera imagen de monumento a María Remedios del Valle. Es esta. Es esta. Está en la puerta de la escuela. La ha construido, y esta constructora, esta escultora, ha decidido que si el gobierno nos acepta que estamos haciendo la gestión, ella regala una obra igual para colocar en ese pedestal que hoy está vacío aquí en Buenos Aires. Así que estamos presentando un proyecto a la ciudad de Buenos Aires para que nos permita traer la obra esa y colocarla en el pedestal sobre el que habían destruido el anterior. Y sobre mi libro lo ignora, no lo menciona, no fui invitado a la inauguración del monumento. Otros autores han copiado en parte el libro, pero lo han copiado tan apurados que se olvidan de mencionar la fuente de donde viene lo que escriben. Y bueno, pero así avanza el libro. Ellos no se dan cuenta que en la pequeñez de su mente, al no mencionar la fuente, en realidad están mencionando a María Remedios, que es lo que importa. Al principio me enojaba mucho, mucho, que grandes figuras que son demasiado mediáticas en la televisión sean citadas para hablar de María Remedios y no fueran capaces de decir la fuente de donde se copian. Ya que estamos entre casas, yo les voy a decir algo. Cuando me cansé y me di cuenta de que mi ego no tenía que sentirse afectado
sino mi alegría tenía que producirse porque María Remedios se había sido reconocida hasta el punto que en el próximo billete que va a salir en mi país de moneda va la imagen de María Remedios en el billete junto al general Belgrano. Eso se ha logrado con mi libro, aunque no lo mencionen. Entonces, si me permiten, yo les voy a leer algo que escribí utilizando un poema de Manuel Machado que se lo dedica a la copla, pero que yo se lo di vuelta y se lo dedico a todo lo que es arte, incluido un libro. Y el poema ese queda así: hasta que el pueblo los lee, los libros, libros no son. Y cuando los lee el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus libros vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyos, para ser de los demás. Que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Entonces que sigan sin mencionar la fuente, no me preocupa. Porque lo que me importa no es ganar la fama, sino que María Remedios se conozca y lo que hizo se conozca. Esta heroína no podía permanecer bajo la alfombra de la historia. Y bueno, ese es mi orgullo y por el que voy a seguir luchando. Así que cuenten conmigo para todas las veces que necesiten. Ha sido maravilloso lo que ha pasado. Se ha presentado en Cosquín. Vieron que en Cosquín, además de cantar, hacen bailes. Bailes tradicionales, nuestros bailes tradicionales. Bueno, acá está la haciendo de María Remedios en el teatro, la que está en la portada de la última edición, cuando está mendigando. Y acá está, para que vean, bailando en Cosquín. Un ritmo folclórico que se llama Triunfo, que se llama María Remedios, ahí la bailaron en el escenario de Cojín. A varias escuelas ya le pusieron el nombre de María Remedios del Valle. La obra de teatro se ha hecho con el nombre María Remedios del Valle. Este billete va a salir con la figura de Belgrano y María Remedios del Valle. ¿Qué me importa si no me ponen la fuente de donde me roban las cosas? Lo que importa es que las pongan para que circulen. No voy a entrar en el sistema de enojarme porque no me pongan la fuente. Y hago y te voy a decir algo, que tú estás en España, aunque lo repita porque ya lo dije, este jueves pasado mi hija con su marido se han ido a vivir a España. Porque acá ya no tienen futuro y se han ido a Málaga. Así que los tienes en España. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Entonces, si un bolo ya tiene conectado, que se conecte. A ver, profe, un bolo. Nada más que agradecerle infinitamente esta clase, era necesario que estuviera acá. Y sepa que las puertas de la Malcolm Garvey University siempre van a estar abiertas para lo que usted necesite. Sabemos que podemos contar con usted también, como Movimiento Panafricanista Cuarta Internacional. Agradecerle siempre todo este tiempo de charlas, de información. Y reiterarle nuevamente que bueno, que muchas gracias por escribir este libro, que como lo dijo el profesor Abuy, hoy Argentina, los negros en Argentina vamos a tener una referente cimarrona y es María Remedios del Valle, así como lo tienen otros países, sus referentes cimarrones, nosotros vamos a tener el nuestro y es lo que para noviembre es nuestro estandarte que vamos a llevar a la Convención Internacional Panafricanista este año. Así es que muchísimas gracias, Daniel. Ojalá nos pueda acompañar en noviembre para la convención.
también a presentar su libro. Y nada, simplemente muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Mi compromiso es con ustedes. Somos todos hermanos en este mundo y, exacto, y es muy feo ver que a tu hermano lo estén ignorando y tan mal. Me preguntaron por qué escribí este libro, porque yo me he propuesto como mi forma de militancia rescatar del olvido a quienes quieren poner en el olvido y no se merecen ser olvidados. De los 9 libros que llevo escrito, todos han rescatado a alguien que ha querido ser olvidado o reemplazado en la memoria colectiva. Y yo creo que mi militancia es esa, poner una mano en la oscuridad para que se afirme y tirar fuerte para arriba para sacarlo. Y ese es mi trabajo. Así, gracias a ustedes por haberme aguantado y les abrazo en el corazón. Muchas gracias, Daniel. Y este es el verdadero significado del Ubuntu. Este es el verdadero significado del Ubuntu, soy porque somos. En una lucha, como usted bien lo dijo, el protagonismo no es individual, sino es de todos. Y es eso lo que se predica en el panafricanismo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar presentes. Dale, ahora. Perdón, vamos a cerrar. Gracias por estar presente. Gracias por estar presente. Y no se olviden de nuestros medios de difusión, de comunicación, Ujuru África TV, Canal Afro Colombia TV, nuestra revista cuya directora Dana Constantini es Gente Negra, para escribir, para suscribirse a la revista, eso no lo olviden, suscribirse a nuestro canal también, y nuestro blog Reparación Africana. Muchas gracias y sigamos en la lucha. Ujuru. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Ujuru. Ujuru.